Nikolai Harman, el problema del ser espiritual. Investigaciones para la fundamentación de la filosofía de la historia y de las ciencias del espíritu. Las tres tareas de la filosofía de la historia. El problema del ser espiritual no es simplemente el de la filosofía de la historia, ni es la historia meramente historia del espíritu, ni es el espíritu meramente historicidad. No obstante, todo espíritu tiene su historicidad, y con historia, en sentido estricto, está siempre aludida, sin duda, a la historia del hombre. El hombre es un ser espiritual, el único de esta clase que conocemos. Si bien no es solamente un ser espiritual, no obstante, también y esencialmente es un ser espiritual. Y en cuanto tal, es un ser histórico. La existencia carente de espíritu no tiene historia. Esta conexión empuja el problema del ser espiritual de antemano a la cercanía más próxima del círculo del problema. O de problemas de la filosofía de la historia. Aquí, antes de toda investigación, se necesita una delimitación y una captación positiva de la conexión entre los problemas. Ambas cosas podrán lograrse de la manera más fácil si se parte de un trabajo preliminar. Y no puede haber duda de que este, en nuestra época, no se halla en el problema del ser espiritual, sino en el de la filosofía de la historia. Este es el motivo por el cual esta introducción debe hacerse en el marco de la filosofía de la historia. De este modo, la introducción describe un rodeo, pero el rodeo es en la situación dada de un problema siempre el camino más corto. Por tanto, en relación con esta, constituye el camino directo. Pero la situación dada del problema mismo es controvertida, y esto es muy característico de los intentos de filosofía de la historia de nuestros días. ¿Qué tiene que buscar una filosofía de la historia junto a la investigación histórica positiva? Esta es la pregunta por la pregunta que la filosofía tiene que plantear. Y ya en esta no hay ninguna unanimidad. Se está de acuerdo solo en que hay problemas de la historia y que no son los de la historiografía. Pero hay disputa acerca de cuáles son y en qué pregunta fundamental convergen. Donde hay disputa en la ciencia se da una relación vital con el problema y se abren perspectivas. Sobre todo, la filosofía siempre ha aprendido en la mayoría de los casos de sus contiendas. Precisamente la múltiple controversia entre las opiniones es instructiva en el problema filosófico de la historia. La controversia demuestra que hay más de un grupo de problemas que habría que dominar. Por eso tiene sentido tomar seriamente y valorar la múltiple controversia. Pues precisamente la multiplicidad de las preguntas, como la de los tipos de procedimiento, debería indicar que aquí no todo desemboca en una única pregunta fundamental, o bien que la pregunta fundamental, que acaso está en realidad detrás, todavía no ha llegado a la madurez de expresión. Aquí se puede distinguir tres grupos de problemas, todos los cuales están representados en el pensamiento actual, pero se destacan unos de otros muy determinadamente por el contenido, la dirección de intereses y los respectivos representantes. Primero, por las fuentes conocemos partes del proceso histórico, cómo transcurre él en cuanto un todo, a dónde va su tendencia cuando se lo sigue más allá del presente hacia el futuro, hay en él metas hacia las cuales conduce o al menos leyes que lo dominen. Segundo, nuestro conocimiento de lo históricamente lejano es no solo defectuoso, sino también inadecuado. Está lleno de prejuicios y errores habituales. ¿Cómo tiene que trabajar un conocimiento histórico si es que pretende validez científica? Tercero, nuestro propio vivir y conocer están insertos en la historia. Conocemos eso de manera ingenua solo en su inmediatez. Tomamos sus formas como absolutas. Nos consideramos a nosotros mismos como jueces objetivos pero cómo estamos nosotros mismos condicionados históricamente, incluida nuestra comprensión histórica, cómo está estructurada únicamente nuestra propia historicidad y cómo superamos el propio condicionamiento histórico en cuanto buscamos y comprendemos.